Y a continuación lo siento por los ausentes, porque el, el, oír al capitán de navío blanco dar una conferencia de historia es una auténtica delicia, por dos cosas. Una sabe muchísimo de historia y otras las hace muy amenas. No hay cosa peor que sentarse delante de un conferenciante te saque un mamoteto de, de papeles y se ponga a leer se levanta la cabeza. Él no, eso lo sabe todo perfectamente, no, no hace falta leer absolutamente nada. ¿Cuál es el currículum de mi amigo y compañero, el capitán de navío blanco? Bueno, es el ingreso en la escuela naval en el año 67. Y desde 62. entonces... dos Perdón, 67 saliste. 67 saliste de, de alférez de navío. En el 62 ingresaste y cinco años más tarde, en el año 67, recibiste el despacho de alférez de navío. Bien, a lo largo de sus más de 40 años de oficial de marina, pues ha mandado en todos los empleos. Así de teniente navío mandó el dragamina a SIL, de capitán de corbeta la corbeta Diana. De capitán de fragata, la fragata Cataluña, y eh, de capitán de navío, el buque de aproximamiento para el combate Patiño. Está en posesión de las especialidades y cursos de comunicaciones, Estado Mayor, investigación operativa, que lo hizo en París, altos estudios internacionales, el Colegio de Defensa de la OTAN en Roma, el Curso Superior de Guerra Naval en Lisboa y estudios avanzados de, de historia. Además, ha estado en el extranjero, destinado tres años al cuartel general de la OTAN en Bruselas. Ha sido secretario general de la Comisión Española de Historia Militar, PISMI, y ha participado en la comisión organizadora del los 200 aniversario del combate de Trafalgar y del bicentenario de la Guerra de Independencia. Y ha participado en una escena de congresos de historia militar y naval. Tiene diversas condecoraciones militares nacionales y extranjeras. Ha sido premio del general Carmen un par de veces de la revista general de Marina. Tiene también el premio del Ambiente Ceballos y Marqués de Santa Cruz del Barcenado. Es asesor del Instituto de Historia y Cultura Naval, miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia, secretario general de la Academia de la Mar, socio de la Real Liga Naval, etc. Y con esto le doy la introducción al capitán de navío Blanco, que estoy convencido que nos va a mantener nuestra atención durante los próximos 50 minutos. Muchísimas gracias, Almirante. Eh, es, es una exageración todo lo que ha dicho, pero porque el, el problema, eh, había, había un minero asturiano que estudiaba en la escuela de minas eh, hijos de mineros en Mieres, y uno era muy listo y, y otro era más torpe. el más listo lo becaron a Madrid, se hizo ingeniero de minas, le hizo un máster en Boston de no sé qué, de, eh, y después se hizo doctor y al cabo de 40 años se encuentra en una tasca de Mieres. Y hombre tal, se abrazan y tal. Total, que cuando se despiden, el ingeniero, a su antiguo compañero del Colegio de los Mineros, le da una tarjeta de visita que ponía todos esos títulos, ¿no? Doctor, tal, tal, máster no sé qué. Y entonces el minero lo leyó y dijo, Hijo, ya tienes para la esquela. Pues cuando se tiene mucho currículum, la esquela está demasiado cercana. Así que no. Bueno, y hoy nos toca Santiago de Cuba que que se ha puesto de moda, desgraciadamente, porque a mí lo que más me duele es que cuando se habla de estas cosas, los, el culpable fue Cervera, el culpable fue Montojo, el esto, no sé qué, nada. nadie se acuerda de los políticos, o sea, y, y todo fueron decisiones políticas, y los oficiales de Marina, en general, todos dijeron la verdad, lo que estaba pasando día tras día, el almirante Cervera fue un poco más cauto que los demás, porque reunió de todo lo que él escribía o recibía, fuese telegrama, fuese tarjeta de visita o fuese orden de operaciones, lo reunió en una colección que le entregaba un pariente suyo, que era el notario del puerto de Santa María, que se llamaba Espotorno, y lo dejaba a buen recaudo. Por tanto, cuando llegó de Cuba, dijo, además con permiso de su majestad el rey, autorizado por el rey, publicó su escuadra de operaciones de las Antillas. Con lo cual, para rebatir esto, hay que tener otros documentos con firma y con sello que digan que esto no fue así. Y lo que no vale es lo que están haciendo ahora. Hoy aprovecho que hay muy poca gente y se puede hablar a gusto. Han hecho algunos autores de tomar la parte que les interesa, ¿eh? párrafos entre sacaos y no todo. ¿eh? Porque cuando se lee todo, pues se comprenden las cosas. ¿Que fue derrotista? Pues fue derrotista, indudablemente porque sabía lo que iba a pasar. Pero bueno, ya me estoy anticipando a lo que tengo preparado, así que vamos con esto. Los antecedentes de la guerra de Cuba, pues lo saben todos ustedes. Nosotros teníamos lo que nos quedaba de imperio colonial, desgraciadamente uno en las antípodas del otro, o casi en las antípodas, eran Filipinas y Cuba, y Cuba era esencial para los norteamericanos, porque Cuba es el que domina estratégicamente, geoestratégicamente, el Golfo de México. Como los americanos ya tenían en mente el abrir el canal de Panamá, terminarlo, lo había, lo había, había fracasado el SEPS, el mismo de Suez había fracasado, pero los yanquis lo van a poner en marcha y tienen que unir el Pacífico ¿eh? y las vías de navegación del Pacífico con las del Atlántico, pues el que mire un mapa y sepa algo de esto, dice: Tengo que tener Cuba. Lo único que nunca he entendido nada es como habiendo hecho lo que hicieron para arrebatar Cuba a España, luego se lo dejaron arrebatar por unos barbudos. De mala manera, pero bueno, eso es harina de otro costal. Eh, Cuba, decía el presidente Buchanan en 1854, en el segundo intento importante de comprarnos Cuba, porque los americanos son muy pragmáticos, a ver, usted tiene una finca muy buena, ¿cuánto quiere por la, fun por la finca? Yo se la compro. Tantos dólares oro puestos en, en Londres, en la banca de Londres. Y no, no, es, Cuba es España. Pues si Cuba es España, defiéndela. O un, un portero bueno, una finca... A ser posible con valla electrificada y gástate el dinero en defenderla. Lo que no vale es no venderla y ver que el, 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 el que tienes al lado te la quiere arrebatar y no hacer nada. Con, con los independentistas nos costó tres guerras. ¿no? Todo el siglo XIX es una pura guerra, porque son las carlistas. Primero la de la independencia, que es, que es la muerte de la marina de guerra. Eh, las, las guerras carlistas, que fueron tres, las tres guerras de Cuba, la guerra de Filipinas y en 1860 la guerra de África, para amenizar un poco, por si nos faltaban guerras por ahí, fuimos también a África a la guerra. Total, que, que es todas las generaciones hasta 1939 vivieron una guerra. ¿eh? Nosotros somos, me parece que la primera generación de la paz. ¿Y eh, cuál era el otro problema? El económico, porque los azucareros estaban establecidos en Nueva Orleans y querían dominar el negocio azucarero de Cuba. Y ahí mezclado con, con otros problemas de tipo triángulo, por eso tiene el, la bandera de Cuba nace con un triángulo, ¿eh? y ya me entienden todos, pues es por lo que eh, nos quisieron arrebatar Cuba. Eh, el general Martínez Campos con mucho esfuerzo y con 10 años de guerra, ganó la primera guerra de Cuba y se hizo un tratado que fue la paz de Zanjón. Hay un libro magnífico de un compañero nuestro, el coronel de infantería Domínguez Martínez Campos, que explica los problemas que tuvo Cánovas con Martínez Campos, porque Cánovas le pisó la mano a Cánovas, sublevándose en Sagunto con la media brigada de Abán, y haciendo la restauración cuando Cánova se quería lucir y ser el solo, el único. Esto es una cosa poco conocida, pero todos estos problemas políticos van a tener su influencia y luego lo van a pagar los que no son políticos. Eh, también hubo la famosa frase en el Parlamento Español de hasta el último hombre y hasta la última peseta, que fue mentira, hicimos menos esfuerzo de guerra en comparación con el PIB de la época que los Estados Unidos de América y por fin se pensó que la única solución era la autonomía. Pero cuando dimos la autonomía ya era tarde, en mal y arrastro y, y ya no tuvo la cosa solución. Una cosa que he repetido mucho y soy un pesado, pero es fundamental entender esto. La marina es un binomio multiplicador de buques por bases. ¿Eh? Los buques de guerra solos, sin sus bases, no sirven para nada. Si uno de los dos multiplicando un multiplicador es cero, el producto es cero. Y el problema gordo que vamos a tener es que Santiago de Cuba, que por cierto, en el lenguaje marinero de la época era Cuba, tú decías voy destinado a Cuba, era que ibas a Santiago, si no ibas a La Habana, pero o a Cienfuegos o a donde fuese. Por ejemplo, mi bisabuelo materno, materno, era el médico de marina en, en, en Santiago, pero luego lo mandaron a Gibara, a que está en, justo al norte de Santiago, en la orilla del canal, ¿no? Y mi abuela materna, con la cual conviví muchos años, era de Santiago de Cuba. Y mi abuelo, que era o almirante, pues nació en San Juan de Puerto Rico porque su padre mandaba allí un, un guardacostas, ¿eh? que se llamaba el Guadiana. Pues, es decir, que en la sociedad de la época era lo más normal. Coges las hojas de servicios de los oficiales de entonces, el que no había estado 10 años en Cuba es porque había estado siete en Filipinas. Es más, había un problema. Tú si querías, te ibas de Alfredo de Navío a Cuba y volvías de capitán de Navío. Es decir, no había... porque las condiciones de embarco se hacían igual allí. Podías pasar de un barco a la Comisión Hidrográfica, a Comandante de Marina de Matanzas, o a Comandante de Marina de Cienfuegos, o al Estado Mayor del Comandante General de La Habana. ¿no? Entonces, había oficiales, y sobre todo los que iban a Filipinas, como Manila era la perla del Caribe, y se vivía impresionantemente bien, pues... Había muchos que se iban a Filipinas y tardaban mucho en volver. Eso hizo que luego hay que reunir tres escalafones en uno solo y fue bastante trágico. Pero que los oficiales de Marina de la época estaban bien formados, porque otra cosa que a mí, como decía una chica de Ferrol, me quita de quicio, porque en gallego es sacar es quitar y quitar es sacar, pues me quita de quicio es que parece que los oficiales del año 98 eran unos ignorantes que no sabían nada. De barcos, ni sabían de sus armas, ni sabían lo que tenían enfrente. ¿no? Y por ejemplo, en, en, en el poco tiempo que hay en, entre que se declara la guerra y que es el combate de Santiago, pues la lancha ligera del teniente de navío Rendón se, se bate con un barco muy superior y, y lo hace huir de Cárdenas. ¿eh? Eh, el, Antonio, eh, el Antonio López del teniente de navío Montes gana la laureada de San Fernando. Porque bata a un torpedero, a un guardacostas y al crucero Wilmington. Eh, por ejemplo, Isabel II, del capitán de fragata Boado, una gran familia de marina también, y del teniente navío de la Rocha, emparentado con los Bustamante, pues baten al crucero auxiliar San Paul en Puerto Rico. Eh, y se defienden estupendamente en Puerto Rico, eh, con, con tres muertos por parte del terror. Que luego hablaremos del terror también. El Diego Velázquez, del teniente navío. Juan Carranza, pues bate en fuego a un crucero auxiliar norteamericano. Es decir, que capacidad de conocer su carrera y saber hacer su oficio está más que demostrada. El, 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 el teniente navío de primera, lo que hoy llamamos capitán de corbeta Juan Carranza, se murió de vuelta para España y estaba enterrado en Martinica, pero ahora ya, ya está el cadáver en España. Como me han dicho que hable de táctica y de estrategia, pero la táctica es un rollo porque es una cosa muy profesional, pero bueno, unas pinceladas. Esta, el, el propio almirante Cervera en su libro, lo, lo, es la formación de marcha y la formación de combate. La formación de combate es completamente siglo XVIII, entre otras cosas porque el Colón no tenía sus cañones de caza y retirada, los cañones de grueso calibre de, de proa y popa, porque no llegaron a tiempo, se compró. Urgentemente en Italia, eh, con esa improvisación típica, eh, y, y tenía que combatir de costado, como los navios de Trafalgar. Por tanto, eh, eh, Cervera dispuso una línea de fila y a sotafuego los torpederos, que luego fueron dos nada más, porque uno se quedó averiado en, en Martinica. Y la formación de marcha aquí la ven. Eh, las distancias están dadas en cables, que son eh, más o menos un cable, son 200 metros ¿eh? o 219 yardas, porque los marinos de hoy en día hablamos en yardas. ¿eh? Y, y una cosa que ahora todos insisten, ¿cómo no usamos los torpedos y los torpederos y el submarino peral y tal y cual? Bueno, vamos a ver, los torpedos que llevamos estos barcos, eran de la marca Suarkoff, ¿eh? Efectivamente, cada crucero de, los, de la clase infanta María Teresa llevaba ocho torpedos. Me ha costado una barbaridad, y a base de literatura, porque no he encontrado ningún plano, el encontrar que iban en tres cámaras, proa, centro y popa. Iban dos tubos a proa, dos a popa y dos a estribor de vapor en la cámara central. ¿Por qué no sé por literatura? Porque en las... En los impactos que reciben, se incendió la cámara del centro. El otro dice: lancé los torpedos de proa para que no me estallasen a bordo. Y otro dice: esto, estallaron a bordo los torpedos de popa. Los, los, los montajes de lanzamiento eran inclinados, porque no debían fiarse mucho de los timones de profundidad. Entonces, para ayudar al torpedo a sumergirse, este es del crucero, es trampa, es del acorazado pelayo, pero eran iguales los de los Infanta María Teresa. Y con dos torpederos hundimos al Merrimac, que saque el barco, que trató de cegar la bocana entre el morro y la socapa, pero que gracias a los torpedos de, de los dos torpederos de Villamil, esto eh, fue hundido fuera del lugar y hubiese taponado la salida. Porque además hay que recordar que el alcance de aquellos torpedos era de 800 metros. 875 yardas. Hoy en día, los barcos, cuando tu jefe de escuadrilla quiere llevarte a los oficiales de guardia muy preocupados, y muy... te ponen a 500 yardas. Y si quieren ir tranquilos por la noche y que no haya problemas, te pones a mil yardas. Es decir, a nada, porque tú ves al matalote de proa ahí al lado. 500 yardas, esto, 800 metros de alcance no era nada. Y la artillería de tiro rápido de los cruceros americanos destrozó inmediatamente a los torpederos. Habría que tener 100 torpederos para poder tener éxito. Y había que tener 100 submarinos peral desplegados por toda la isla con torpedos que funcionasen, ¿eh? porque eh, la historia es muy larga. Desde, desde el 98 hasta el 40 de la Guerra Mundial hay muchas historias de lanzamientos de torpedos. Hay un, hay un torpedero griego que hundió un acorazado turco, pero en plena estrechez de los dardanelos. Y fue una heroicidad y le salió bien, pero no fue muy normal. En una palabra, en el 1898, aunque el capitán de navío Villamil, que fue el inventor del destructor y tuvo la hombría de bien de ir voluntario, porque se podía haber vuelto desde Cabo Verde con la otra flotilla de torpederos, ir con tres a Cuba y quedarse con dos, y fue a la muerte voluntario, ¿eh? dijo: Yo he hecho estos barcos y yo me hundo con ellos, y así fue. Ya otras veces he hablado de esto, de esto. Bueno, me recuerda mucho a mi íntimo amigo que en paz descanse el general Cervera Peri. En la primera conferencia que me tocó dar a mí en el Instituto de Historia y Cultura Naval inventé esto de los cinco misterios dolorosísimos de la subida al Golgota de Don Pascual Cervera, porque despropósitos no se pueden hacer más, ¿eh? despropósitos gubernamentales. El primero es Cabo Verde. A nadie se le puede ocurrir concentrar tu escuadra, que es un principio estratégico. El primer mandamiento de la estrategia es la concentración. Y además voy a adelantar una cosa. Uno de los mejores consejeros de Cervera era el capitán de novio Concas, el mayor publicista naval de finales del siglo y principios del 20. Un hombre verdaderamente brillante. Y Concas era superviviente de Papudo, del combate de Papudo, cuando nos apresan con la fragata esmeralda chilena. La Covadonga que provoca el suicidio del almirante Pareja. Y Concas era guardia marina a bordo de la Covadonga. Y sabía muy bien lo que significó la dispersión ¿eh? que luego arregló Méndez Núñez haciendo la concentración. Entonces, sabían que había que estar concentrados. El gobierno no le dio la gana y dejó al Pelayo y al Carlos V, ¿eh? con lo cual yo creo que ahorró dos barcos. porque hubiese sido bastante parecido. Eh, la guerra, como el gobierno español no quería esa declaración de guerra ni de broma, les pilla con el Vizcaya, que lo habían mandado a Nueva York en devolución de visita de la visita del Maine a La Habana, ¿eh? porque la visita del Maine a La Habana no fue programada. Es decir, de repente llega un barco de guerra norteamericano, se presenta en La Habana, pide libre plática y entra y, y atraca. Bueno, fondea, que en aquellos tiempos nos atracaba. Y el gobierno español, para no ser menos, dijo: Pues el Vizcaya del mando de EULATE que se vaya a Nueva York. Y EULATE tuvo que capear varios problemas en, en esa estancia en Nueva York. Y a Loquendo, como Cervera estaba francamente opuesto a la idea de irse a Puerto Rico, en Madrid se reúne la Junta del Almirantazgo. Todos los almirantes, entonces no había retiro por edad en el Almirantazgo, se llamaba la segunda reserva. Y se reúnen todos, y es cosa que muchos autores que han publicado ahora hace muy poco no saben, se habla de moderno antiguo, lo cual es muy importante. Es decir, el más moderno de carrera, no el más joven de edad, o sea, el que manda menos de todos, es el primero que habla. Y si el primero que habla es brillante y tiene una posición, pues el que es más vago de espíritu dice: Yo como fulano. Y el primero que habló fue en don Ramón unión y Villalón, natural de Morón era capitán de navío de primera clase, lo que ahora llamamos contraalmirante. Y entonces don Ramón Aúñón se mostró partidario. Bueno, la política estaba totalmente imbricada. Había almirantes que se sabía que eran liberales y almirantes que se sabía que eran conservadores. Y almirantes que cuando ganasen los conservadores iban a tener el ministerio, por así decirlo, y otros en el sentido contrario. Los ministerios duraban, que es otra de las tragedias de España en el siglo XIX, seis meses, siete meses. Era, había crisis cada cinco minutos. A Unión, que es el más moderno, vota y la mayoría apoya a Unión. Hay un autor reciente que ha dicho, Cervera quiso retirarse. No, no, Cervera lo que dice, hombre, ya que ustedes son contrarios a mi postura, sí que yo parece ser que soy un burro porque pienso distinto que todos ustedes, ustedes vengan a relevarme, haya un voluntario que venga aquí y mande esto. Porque yo, está visto que debo ser muy torpe para estar informando de todo lo que estoy informando y, y considerar que es imposible. Bueno, pues esta frase la toman al revés y dicen, no, cerveza, pide que lo releven. No, no es así, es una carta íntima de él al ministro Bermejo, que era su amigo de San Fernando, los dos, <laughs> que habían estado mucho tiempo juntos, le dice, hombre, ya que vosotros pensáis esto que yo, manda uno aquí que me releve y ya está. Bueno, eh... Y se repite la figura de Trafalgar. En Trafalgar los franceses nos obligan y nos estimulan de una manera muy grosera a que salgamos a la mar. No se debía haber salido nunca en aquellas condiciones y aquel día cuando ya se veía que el temporal estaba llegando. Y en Cuba pasa un, van a ver que va a pasar un poco exactamente lo mismo. Pero se necesitaba un sacrificio para que muerto el perro se terminase la rabia entregar las islas ahí os quedáis todos y, y se acaba el problema lo de concentrar en Cabo Verde pues si se estudia un poco los espacios tiempos y se ve la distancia eh, era mucho más lógico haber concentrado en las Palmas o en Tenerife donde más eh, había carbón había más cosas que en Cabo Verde y encima esto le ahorraban muchas millas a, a los que venían de allí pero eh, se empeñaron en Cabo Verde. Eh, la escuadra sale por fin. Ah, hay también un autor reciente que dice: Cervera eh, puso un mensaje cabalístico de salgo hacia el norte. Es el ministro el que le dice, cuando salgas, me pones un mensaje que diga salgo hacia el norte. O es sea, una frase preestablecida. ¿no? Bueno, pues también le dan la vuelta y dicen, esto eh, y al llegar. A la, altura, la derrota a Martinica era muy lógica porque no habían pasado ni 100 años de la famosa derrota de don José, del almirante Solano Ibote, que es al que le dan el título de um, Marqués del Socorro y Vizconde del Feliz Ardiz, porque burló a toda la escuadra inglesa ¿eh? cuando fue con tropas a socorrer a Pensacola, a Galvez. Y se sabía, tú no vas a Martinica, no vas ni al extremo. La, la, la lógica del viento en los tiempos del viento era ir directamente a las islas de Barlovento para entrar a Cartagena de Indias. Y la otra solución es irte al canal nuevo de Bama y entrar a La Habana. Pero Martinica está al medio y, y, y desorientas un poco al que te está esperando. Y entonces Cervera, a la altura de Martinica, destacó a dos destructores. A, con Villamil a la cabeza para que entrasen en Martinica, se enterasen si España había declarado o no la guerra, se enterase de qué países eran neutrales y cuáles favorables y eh, recabase noticias que les va a dar el capitán del Alicante. El otro día me parece que se habló aquí del Alicante. ¿eh? El capitán del Alicante es la única persona enterada que está en puerto y. Eh, Villamil se entrevista con él y dice: Pues mira, aquí están los periódicos que tenemos, y le informa de tal. Pero tiene la mala suerte de que el terror se le avería. Y entonces Villamil se vuelve solo con el furor, escapando. Eh, una vez que sabe que los americanos están bloqueando Puerto Rico, que en Martinica no ha podido hacer carbón y que eh, no puede llegar a La Habana, porque hay otra escuadra norteamericana bloqueando La Habana. Pues se va a Curazao a intentar hacer carbón. Y en Curazao, el gobernador holandés también está favorable a los norteamericanos y solo deja entrar al Teresa y al Vizcaya y solo suministra 400 toneladas de carbón a cada uno que tienen que repartir con los demás. Con lo cual, el almirante decide eh, ir a, a Santiago de Cuba y llegan a lo que se decía entonces barriendo eh, las carboneras. Hay que decir también que esto mucha gente, pero yo he visto bastantes cuadernos de bitácora de la época. Entonces, carbón no hay único, pasa como el petróleo. Todos lo sabemos lo que es el petróleo denso y malo y, y el que es casi gasolina y quema fenomenal en las calderas. El carbón de Asturias nunca sirvió, nunca sirvió para los apuros. Entonces, ves el cuaderno de bitácora y ves que máquinas en donde pone existencias de carbón, <coughs> hay una columna que dice Cárdiz. Ese Cárdiz era para los apuros, era para, más, para levantar presión de verdad para los temporales y para los combates. ¿eh? Porque también han criticado a Cervera, tenía carbón de sobra en, en, del ferrocarril de Santiago de Cuba. Ferrocarril, creo que, que lo hizo fue el Marqués de Comillas pero sabe Dios qué carbón era ese, ¿no? Porque carbón, vuelvo a repetir, no es todo el mismo. El, el capitán de navío, Álvaro González, el, el, el comandante el, el, el que fue o antes del buque insignia de Mendezúñez en el Callao, hay una carta en el Museo de Farrol que dice, lo que es a mí los maquinistas, que por entonces eran todos holandeses e ingleses, no me la dan con queso. Y yo voy a demostrar que el carbón de Asturias es tan bueno como el de Cártias. Pero se equivocaba. Porque el carbón de Cártias es piedra y arde magníficamente bien. Bueno, eh, la derrota a Curaçao le prolongó 200 millas más de su derrota eh, y entra en Santiago. El, el estado de Santiago cuando entra el almirante Cervera es deplorable. Aquí está una carta cuando el general Linares, que es el... Eh, el gobernador militar que estaba allí, le manda a su ayudante a cumplimentar a Cervera y a establecer las normas de cortesía para las visitas y todo esto. Y, y Cervera ve al ayudante, capitán de ingenieros, de, de, y le dice a, a su ayudante, llévatelo a la cámara y que le den de comer. Porque estaba depauperado, porque Santiago estaba sitiado por los bambises. Porque también nos olvidamos de que... La guerra la, estaba, la estábamos ganando contra los bambises, pero en ese momento, al ver la flojera de nuestro gobierno, concentran ¿eh? toda la fuerza que tienen alrededor, porque es la sierra maestra y es fácil de, de escaparse, y eh, no llegaban los, las provisiones a Santiago. Eh, entre, las, entre las cosas que le dice Cervera a su ministro, que luego se las va a repetir al general Blanco no era pariente mío, Marqués de Peña Plata, que era el capitán general de Cuba, y a, a todo el que le quiso oír, es que solo tenían 620 cargas de confianza de la munición de 14 centímetros. El cargo era de 3.000. Llevaba pidiéndolos desde que tomó el mando, ¿eh? dos años antes. El Vizcaya solo cuenta con dos cañones de 140 milímetros, o sea, de la artillería de tiro rápido. El Oquendo 1 sin confianza. ¿eh? Hemos mandado cambiarlos, pero no nos dan el repuesto el Colón sin grueso calibre y sin, sin aparatos para recalibrar y cargar casquillos de 15 y 12 centímetros. El, el Vizcaya estaba tan sucio que de 19 nudos tenía la velocidad reducida a 14. Claro, venía de, fue a Nueva York, volvió ¿eh? y, y de todas las minas, entonces se llamaban a las minas torpedos, ¿eh? la semántica es cambiante en Marina. Las minas, los torpedos Bustamante, ¿eh? que habían pedido 60 para cuarnecer la bocana de Santiago, no les habían suministrado ni uno. ¿Eh? Y esta es la derrota que hace. Eh... Al, al cambiar de ordenador, la flecha se ha cambiado de sitio, pero es de aquí a. a... No sé si ven el ratón. Bueno. Pero. Es de aquí a, 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 al, al sur. De... Cervera, indudablemente, para aquella época, con esos cuatro barcos y esos, dos, esos tres torpederos, hizo una hazaña marinera en llegar a Santiago de Cuba, pero desvió el centro estratégico de la isla. España tenía una mala costumbre que era copiar Madrid. La van era Madrid. Los mejores regimientos estaban en La Habana. Todavía, si van de turistas a La Habana, verán cañones de grosso calibre de, en el Hotel Nacional, ese, esa reliquia que tienen allí con unos jardines preciosos, y están todavía los cañones de, de la defensa de costa de La Habana. Pero en cambio, en Santiago de Cuba estaban cañones todavía de avancarga y algunos del, del 18. Yo tengo... Toda la relación de los cañones de, del morro y de la socapa, y es de pena. ¿Y por qué no disparaban ustedes de noche contra, contra, los, contra los americanos que cerraban el, mar el bloqueo? Porque no queríamos que viesen los piques al lado y ver que no teníamos alcance. ¿Eh? Los únicos cañones que funcionaron en la socapa, algo, fueron los desembarcados del Reina Mercedes ¿eh? y instalados en tierra, era lo mejor que había en Santiago. Aparte, ya lo he dicho, no había ni municiones, ni víveres, el carbón se consiguió algo de los ferrocarriles y las comunicaciones con La Habana estaban cortadas. La obsesión, y en este libro, si se leen todo, ya digo, no entresacan y van cogiendo, ¿eh? como hacen algunos, un parrafito y otro parrafito de aquí, el general Blanco es el primero que le pide al gobierno que mande la escuadra a Cuba. Y después es el que se empeña en que la escuadra tiene que salir combatiendo. ¿Y por qué era deshonroso que la armada no combatiese y el ejército no pasaba nada porque se rindiese y entregase las plazas de La Habana y de Santiago? Es, es, es lo primero que uno se pregunta, pero dices, bueno, ¿y por qué ese interés en que los barcos se hundan? Porque si los barcos se hundan, como ya dije al principio, muerto el perro, se terminó la raya. Ya no hay escuadra, ya no podemos atravesar el mar, aquí no hay nada que hacer, nos rendimos todos y se acaba el problema. Este, ¿eh? Las juntas sucesivas de comandantes que va haciendo Cervera van retrasando con excusas las salidas. Pero es que ¿a dónde podía ir? ¿Eh? A La Habana no podía ir porque lo tenía completamente bloqueado. Cienfuegos era mucho más ratonera que Santiago. Y Puerto Rico era mucho más, como habían demostrado los sudamericanos, mucho más fácil de bombardear desde fuera que La Habana, porque no tiene, las, no tiene la orografía que tiene Santiago, ¿no? Y la verdad que si salían a donde iban. Hay alguien que dice, no, se quiso ir a Curazao. ¿Para qué? De donde ya le habían rechazado. Es completamente ridículo. ¿eh? Y el gobierno de Madrid, o estaban locos o eran malos, o como dijo un almirante portugués en horas bajas, eran profundamente ridículos, que ordenó a Cervera que se fuese a arreglar lo de Filipinas y volviese a arreglar lo de Cuba. Y llegó la orden. Gracias a Dios no le llegó a Cervera, pero llegó al capitán general de Cuba. Mande usted que se vayan a, a Filipinas, arreglen aquello. ¿Por dónde? ¿Por, por, ¿Por el Cabo de Hornos y subiendo? ¿O vamos por Suecia? Perdón, por, por el Cabo de Buena Esperanza. De locos, pero bueno. La comparación de fuerzas es curioso. En 1898 sale el primer álbum de James, de el, lo que llamamos en los barcos el James Fighting Ship, el libro donde están todas las escuadras del mundo. Con sus características. ¿eh? Yo no sé si llegó a tiempo para que lo estudiasen los oficiales de Cervera o no llegaron, pero indudablemente eso ya estaba en el ámbito, el saber y el conocer lo que tenían los demás. Y desde luego los oficiales de Marina españoles sabían perfectamente lo que tenían los norteamericanos. Los españoles tenían cuatro cruceros acorazados, con el problema que también tenían los americanos, que el cinturón. Eh, de 280, esto perdón, de, de, de la protección de 305 a, do, a 254 milímetros, no cubría las casamatas de la artillería de tiro rápido de los costados. Por eso la artillería fue destrozada y, y, y fueron la cantidad de muertos que tuvimos en, en Santiago. Eh. Tenían 10 cañones González Antoria, que era un oficial de Marina, que era del cuerpo de... De, vaya, de arma, entonces se llamaba artillería de la Armada. ¿eh? Y, y que era un buen sistema, pero todas las deficiencias que denunció el almirante, ninguna fue corregida. ¿eh? Eh, la velocidad teórica era de 20 nudos, pero el Vizcaya se lo podía dar 14. Y los ocho tubos lanzatorpedos iban con sus torpedos de reglamento. Y vuelvo a repetir: alcance 800 metros. Entonces tienes que tener una velocidad de gigante para llegar. A 800 metros y disparar los torpedos. ¿eh? Pero como el alcance artillero era de 3.000 metros, pues imposible utilizarlos. Los americanos tenían cuatro acorazados ¿eh? con cañones de 305. Parece ser que tanto la artillería de 305 como la nuestra de 280 no dio, aunque alguno dice que, que el Ocaindo tuvo un impacto de grosso calibre en la toldilla. Pero lo que fue importante aquí, por eso los pongo los dos en rojo, fue la artillería de tiro rápido. No quiero presumir de familia ni nada, pero el que me educó a mí, que era mi abuelo, era Alfredo de Navío de Don Juan de Austria, en Cavite. ¿eh? Y salió a Nado, para el Arsenal, como todos, y luego estuvo allí en la resistencia de Manila y en, la de, y en la de Mindanao. Y nos contaba siempre que al cuarto disparo tenían que abrir los cierres con mandaria, porque no teníamos galletas plásticas, y el, caño, el, el cierre dilataba y no había manera de abrirlo. Pues en Cuba pasa algo de lo mismo, porque todos hablan de. Hice cuatro o cinco disparos, cuatro o cinco disparos. Había que enfriar el cañón y abrirlo a mandarriazos. Pero bueno, esto. Otra cosa que se ha habla muchísimo es si salir de noche o salir de día. Lo lógico parece ser salir de noche, porque eres más. Sales en oscurecimiento total y tienes. Pero los norteamericanos estaban dotados de proyectores eléctricos y por la noche cerraban mucho más eh, la bahía de Santiago que durante el día se alejaban. ¿eh? Por lo tanto, eso y la falta de confianza, quizá, porque es también tremendo que una, un puerto tuyo tengas que salir con práctico, ¿no? Eh, todos salieron con práctico y eso, pues, bueno, yo no me atrevo, yo, yo solo tuve que usar práctico en la Cataluña porque era de una sola hélice y era con revolcadores y el patiño por supuesto pero en la Diana y en el SIL no conocí nunca un práctico ¿no? y, y Ferrol, Cádiz y Cartagena pues, pero eh, la salida de Santiago fue con práctico y eh, hay que desembarcarlo hay que perder un tiempo, hay que moderar eso pues y yo he hablado con algunos muy antiguos y muchos se inclinaron en que no había una técnica suficiente para salir de noche. Habría que haber puesto unas enfilaciones, como tenemos hoy en día, de luces en la socapa, unos postes con luces. Algo habría que haber hecho, pero no se hizo nada de eso. Y salieron de día. Y entonces es de día que sales muy juntito o muy disperso. Cada cosa tiene sus... Si sales a 500 yardas uno de otro, lo cual... Para las máquinas de aquella época era difícil, ¿no? Los, los destructores frase Sánchez, que tenían una potencia y una velocidad tremenda, salían a 500 yardas y, y era fácil de gobernar. Pero con esos barcos, me extraña a mí que con esas máquinas alternativas pudiesen controlar las revoluciones como se controlan. Hoy en día ya con las fragatas modernas se ponen las palas orientables y, y te quedas parado en el sitio, ¿no? Pero en aquella época... Y luego el salir disperso tiene una ventaja, porque si el enemigo concentra el fuego, si vas a 500 yardas uno de otro, de la que no te dan a ti, te puedes dar al siguiente, al matarote de popa. Es decir, que tenías, ¿eh? porque la rosa de dispersión era enorme, ¿eh? ¿Eh? de los disparos. Con lo cual, si sales muy junto también te podían destrozar eh, más fácilmente. Yo no me atrevo a dar un, una opinión cerrada. Yo creo que lo que obsesionó al almirante Cervera todo el tiempo fue salvar el mayor número de vidas posible. ¿Eh? Y, y Montojo va a hacer exactamente lo mismo en Cavite y está clarísimo. Pero si se me, si me caiga el agua de noche, se, se ahogan todos y por lo menos de día verán la playa y se irán nadando para la playa. Yo creo que fue lo que presidió su pensamiento. Luego tuvo un dilema, porque los barcos atracados atracados no fondeados, eh, en, en Santiago estaban los torpederos atracados y los cruceros eh, estaban fondeados. Pero estar lo que llamamos hoy en día en Marina, listo y apagados, es una cosa. Pero listo y encendidos estás consumiendo carbón. ¿Mm? Y, y tenían tan angustia con el carbón que no se atrevían a dar la orden de encendido hasta que no fuese definitivo. Y eh, otro autor dice que ¿por qué no salieron los torpederos a atacar? ¿Eh? Debería haberlos desplegado fuera de puerto y salir, pero, pero eran dos torpederos. ¿Qué, ¿Qué despliegue es ese? En fin. Y aquí está don Joaquín Bustamante. ¿Eh? El general Blanco solicitó al gobierno que él tenía que mandar en todo. De. De antiguo, desde las ordenanzas del 93, la Marina, que yo creo que se hizo un poco antipática en los territorios, territorios virreinales precisamente por esto, nunca dependió del Virrey. Siempre dependía de, de su ministro de Marina en Madrid, de su secretario de Estado de Marina. Esto nos hizo muy antipáticos. Por ejemplo, Blas de Lezo estuvo 12 años sin cobrar sus pagas porque llegó de jefe de la famosa Escuadra de la Mar del Sur y le y se enemistó con el virrey y dijo pues que te paguen en Madrid ya que no eres mío y entonces él llegó allí el año 22 y el año 36 cobró en 1736 consiguió cobrar los atrasos lo arregló casándose con una rica y fue como subsistió pero bueno eh, pero eh, eh, la armada destacada en, en, el, en, en las posesiones ultramarinas dependía directamente del ministro de Marina, por lo tanto del gobierno español. Y Blanco quiere mandar en Cervera para obligarlo a salir a la mar. Y sí. lo solicita el gobierno. Y yo me pregunto, ¿y por qué el gobierno no le dijo, no, no, si yo tengo un cable, lo, lo mando yo desde Madrid, ¿ya? ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué problema había? Al final, Blanco tenía que ponerle un cable al, al gobernador de Santiago y el gobernador de Santiago tenía que trasladarle la orden. Igual se daba desde Madrid, pero bueno, Blanco se empeñó en obtener el mando y lo obtuvo. ¿eh? Y el 23 de junio, y yo caí en ese mismo horror, se produjo el desembarco administrativo. En, en Infantería de Marina hoy en día las, hablamos de desembarcos en fuerza, una operación, ¿eh? y un de administrativo es cuando atracas y empieza la gente a desembarcar por el muelle y no hay problema. Y... ¿Qué pasó en Daikiri y Siboney? Efectivamente, fue un desembarco administrativo, pero el territorio que cubría desde Daikiri y Shibonei hasta Santiago estaba completamente dominado por los bambises. O sea, que no era tan administrativo. Es decir, la cabeza de playa la tenían dominada por los bambises. ¿Y por qué sabemos esto muy bien? Hay un artículo magnífico en la revista de historia y cultura naval de un amigo cubano, que es el señor Placer Cervera, es capitán de fragata retirado cubano. Y, y explica la, la famosa marcha del coronel Escario, ¿eh? que fue desde Manzanillo a Santiago, en lo que era una marcha que debía ser de tres días, duró doce días. Y al llegar a Santiago llegó tan tarde y en tales condiciones que fue peor el remedio que la enfermedad, porque eran más bocas en Santiago y no había con qué dar de comer a la tropa. Y ya vino la rendición de Santiago. Pero si leéis ese artículo del coronel de la marcha de Escario, es una marcha que se hizo famosa lo ascendieron por eso a, a general de brigada, con 34 o 35 años de edad, pues veréis la dureza de la guerra, que es que parece que lo de los bombises era una broma, ¿no? Pero tenían sus coroneles, sus tenientes coroneles, sus, sus regimientos, sus brigadas, tenían de todo, ¿no? Y armados por los, por los norteamericanos, por supuesto. ¿eh? Eh, entonces es cuando Cervera decide desembarcar a la marinería, al mando de su jefe de Estado Mayor. ¿Y por qué al mando de su jefe de Estado Mayor? Porque era lo reglamentario. Desgraciadamente es de los pocos fallos que tienen las ordenanzas del 93, las de 1793, que dice que cuando desembarque eh, una fuerza de los navíos de su majestad, la mandará el mayor general de la escuadra, que es lo que llamamos ahora jefe de Estado Mayor. Y eso es una barbaridad. Porque en un momento agobiante y terrible como era el momento del encierro en Santiago, Algen Cervera se privaba de su cabeza pensante, de, 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 de su Estado Mayor, ¿eh? que entonces era mucho menos numerosos que ahora, apenas era el jefe de Estado Mayor y un oficial de órdenes. Pero no cabe duda que el, 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 la cabeza pensante de primera ¿eh? de, de don Pascual era don Joaquín Bustamante y se fue a las ruinas del Caney y va a morir heroicamente de un balazo norteamericano eh, el, el 1 de julio en el Caney se demostró que nuestra tropa estaba muy bien armada porque el fusil Mauser español del modelo de 1800 no sé cuánto alemán era formidable porque no producía columna de humo es decir tú disparabas y no se veía nada en cambio, los Remington norteamericanos hacían una columnita de humo. Y entonces, nuestros 500 del Caney eran capaces, fueron capaces de hacer cantidad de bajas en el ejército norteamericano. Tantas que el general Shafter, que ahora lo verán, eh, empezó a preocuparse seriamente. Una, porque experimentó lo que los españoles llevábamos experimentando desde Colón, que es el general eh, Mosquito, eh. es decir... El, el paludismo y, y la fiebre amarilla o vómito negro, que en cuanto llegas a tierra, curiosamente en la mar no atacan, pero en tierra, eh, hasta que se inventó el... el, el la, descubrió un médico cubano, precisamente español cubano, que en 1906, que era el Anofeles no sé qué, pues se estuvo sufriendo del vómito negro. Luego los, los médicos norteamericanos nos copiaron los métodos de este médico español y los dos concursaron al premio Nobel y hubo que darlo ex aequo a los dos, al norteamericano y al español, que era el plagiado por el, por el norteamericano. Eh, el general Blanco sigue eh, insistiendo que salga Cervera y le llega a poner un mensaje que dice, vuecencia exagera algo las dificultades de la salida. Si, per si perdiésemos escuadras sin combate... El efecto moral sería horrible fuera y dentro de España. Ahora, ¿por qué? Digo yo, porque si la marinería está combatiendo en tierra y portándose heroicamente y están ayudando a salvar Santiago, ¿por qué hay que salir a la mar ¿eh? y hundir la escuadra? Pues ya lo digo, porque así la rendición y la entrega de Cuba era evidente. Pero pueden no hacerme caso, yo no hablo escátedra ni mucho menos. Mm -hmm. Un coma, blanco también se escuda en que un comandante de un crucero alemán que ha estado eh, fondeado en La Habana le ha dicho que, que es muy posible la salida de Santiago de Cuba, que él la haría y que no hay problema ninguno. ¿eh? Es toda, toda la información que tiene el general sobre la salida de la escuadra. Cervera le recuerda otro, otro antecedente, porque acusar a cierta gente. Es como unos del ejército de tierra que acusaron, hablas de lezo, de cobarde. Mira, acusarlo de lo que sea, de lo que quieras. Pero de cobarde, un señor que con 17 años le amputa una pierna, o con menos, o con 15, no sé, una, una pierna en vivo, con una sierra así, que luego pierde un ojo, luego pierde un brazo. Llamarle cobarde cuesta. ¿eh? Y Cervera era alfred de navío en, en, en Filipinas. A las órdenes de Malcampo, que fue un oficial que llegó a ministro de Marina saltando dos empleos, es decir, pasó de teniente de navío a capitán de navío directamente por méritos de guerra. Y tenía dos alféreces de navío, y el jefe de escuadrilla se llamaba Don Castro Méndez Núñez. Y asaltaron la cota de Pagalugán, y los alféreces de navío que se descolgaron por el bauprés del buque insignia se llamaban Pascual Cervera y Montojo. Los dos. Y por eso se saltaron a todos los alfredes de navío y fueron y tuvieron la mala suerte de llegar al 98 y ser los almirantes por ese salto de alfredes de navío. Por tanto, había lo que nosotros llamamos técnicamente demostrado su valor en Filipinas. Pero es que luego en las cantonales, Cervera con un barco se mete en escombreras, estando toda la escuadra cantonal alrededor, esta hora y media consigue hacer la misión que llevaba y se sale a la mar y luego también en las cantonales es el defensor de la carraca contra el bombardeo de la escuadra cantonal sublevada en la carraca por lo tanto cuando se acusa a alguien de cobarde hay que medirse un poco la ropa eh, y decir tú qué harías en ese lugar y tú cómo te comportarías tú sabes cómo te vas a comportar en ese momento aquí está el desembarco que muchos dicen administrativo pero ya digo todo venga ahí la, los montes que están al fondo son los de Sa es Santiago de Cuba. ¿eh? Y eh, esto está al lado de Guantánamo. ¿Mm? Y desembarcan así porque tienen la espalda cubierta, ¿eh? ¿Por porque tienen una, una cabeza de playa ya hecha. Y aquí tienen a Shafter. Miren lo gordo que era. Y mire que van en burro, montado. Por primera vez los norteamericanos en guerra van a utilizar globos para para controlar las, las trincheras españolas. Pero Shafter, en vista de las bajas que está teniendo, que ya he dicho, de los Mauser y de las enfermedades, porque como ha pasado en muchas guerras, a los soldados norteamericanos, en su formación en Tampa, iban a un paseo militar. ¿Eh? Sabemos de muchos ejemplos en la historia de eso. Ah, vais allí, vais a España y ocurrió Guadalajara, ¿no? Y bueno, y cosas. Y Shafter llama a capítulo a el almirante Samson, que era el almirante de la escuadra norteamericana y Samson destaca en Nueva York, que era su insignia acerca de Siboney para tener, y se va en, en el bote de a bordo se va a ver a Shafter, y Shafter le dice o entras mañana en Santiago o yo me largo porque no puedo aguantar este número de bajas y la desgracia para Samson fue que vio el combate desde el bote porque al volver a bordo empezó a escuchar los disparos. O sea que el combate lo llevó su segundo, ¿eh? que era Chile. ¿eh? Hay otra cosa que es, es que nunca en la cabeza de Cervera estuvo la posibilidad de desobedecer al mando. Es decir, eso en todos sus escritos se nota. Porque podía, la santa obediencia que nos mató en Trafalgar podía... Podía esta vez saltarse y decir, pues yo, aunque usted me lo diga, no salgo. Pero no entró en, en sus planes. Y este fue el combate, que fue un tiro al blanco más o menos espectacular, con la posibilidad de que el Colón, que tenía mejor coraza y más andar que los demás, se escapase. Entonces, ¿cómo dicen algunos que a Cervera le sobró el carbón? si sí, sí, el Colón se empieza a retrasar cuando empieza a bajar la presión y empiezan a bajar las revoluciones entonces que era tonto, que no quería meter el carbón en las calderas porque el Colón se escapa y vienen dos acorazados norteamericanos que se les va escapando es este, el que está este, de aquí, ¿eh? este es el Colón ya el Teresa ya varado en tierra ¿eh? el Oquendo que fue el que más sufrió, que lo despedazaron porque se concentraron sobre el tres acorazados norteamericanos y todo esto voy a hacer propaganda en la próxima conferencia que tenemos en septiembre, eh, en esta misma sala. Viene el, un buceador español, va más datos catalán y de Tarrasa, que es el que ha buceado todos estos pecios eh, de todos los barcos españoles de la Guerra de Cuba, y va a dar una conferencia que no he querido yo, porque me la mandó antes, pero no quería hacer un robo industrial y poner sus proyecciones que son magníficas del estado en que quedó cada uno de los barcos. Y pues ahí tiene el Teresa, el Oquendo, el Plutón y el Furor, ¿eh? y el Vizcaya, y después el Colón, que se iba, y al empezar el carbón a escasear, se quemaron en, la cama, en, en calderas todo el maderamen que pudieron, los muebles de la Cámara de Oficiales, todo se mandó a calderas para quemar, pero... La presión se vino abajo. Ahí tienen más, más esquemático, pero más claro, ¿eh? la salida y cómo van los barcos eh, siendo despedazados. Y el número de bajas de muertos españoles llegó a los 300. Cervera se creía que eran más, se cree, dice en su parte que son 600, pero en realidad fueron sobre 300 hombres. Y los americanos apenas tuvieron un muerto y tres heridos porque eran unos barcos con una coraza mucho mayor y aunque el comandante de, de, del Vizcaya cuenta los impactos que ha obtenido, no, no hicieron daño en, en, en los norteamericanos. La zaga del comandante de Loquendo parece ser que antes de abandonar su barco se pegó un tiro y, y no quiso continuar en este mundo al ver aquel desastre. ¿Eh? Los demás volvieron a España y como Cervera entregó esto que tú me dijiste esto, que yo te pedí esto y no me diste nada, pues no le hicieron. Montojo, como se llevaba a morir con el capitán general de Filipinas, que se llama el general Agustín, y no hizo, no tuvo esta precaución, porque Montojo pidió de todo y no le mandaron nada de nada. O sea, porque eran escuadras que estaban preparadas a una guerra colonial, a una guerra, a luchar contra batangas eh, de remos, pues para pa eso te vale. Cualquier cosa. Aquí en Cuba le encargamos nada menos que en 1880 por ahí, 24 cañoneritos de madera. ¿A quién? A nuestro futuro enemigo, a los Estados Unidos. ¿Mm? Porque para los callos, todo el callerío que hay entre la Sierra Maestra, o sea, desde Manzanillo hacia Cienfuegos, que son todo bajos, pues esos barquitos, unos se llamaban palmatorias porque era como una vela, una chimenea altísima. Pues para ahí servían para perseguir las expediciones filibusteras, pero para una guerra de estas nos cogió perfectamente faltos de preparación. Y es más, va a tener una trascendencia tremenda en la marina, porque el plan Rodríguez de Arias de 1867 consiguió ocho cruceritos para estas guerras, digamos, de ultramar. Y el último plan de Bránger, que ya fue a la desesperada, se encargó a Ferrol Cádiz y Cartagena y a los astilleros de ese. Una iniciativa privada. Aunque allí fueron ingenieros de la Armada y fue un capitán de navío de la Armada encargarse de la construcción en Bilbao. Pero se hicieron por lo privado. Qué casualidad que los tres encargados a Bilbao, son el infante maría Teresa, el Vizca y el Loquendo, llegan a la guerra. Como fuesen, pero llegaron a la guerra y combatieron y fueron hundidos. Pero los de Ferrol Cádiz y Cartagena, que ya tenían. Si Cogen ustedes el Estado General de la Armada de 1898, verán que todos tienen el comandante nombrado y el segundo, pero salieron a partir de 1903-1904, porque el régimen administrativo de nuestros arsenales no iba. Fue copiado de los franceses, a los franceses les fue, pero a nosotros no. Y el Lepanto, el Cataluña, el barco más grande que se ha construido en Cartagena, el Princesa de Asturias, el, el Cardenal Cisneros, eh, primer barco... Me parece que es el Cisneros que llevaba torres dobles. Todos esos van a salir cuando la guerra está superterminada. De ahí que va a venir la ley Maura Ferrandiz de 1908 y el dividir los arsenales en dos, darle la mitad del arsenal a la sociedad española de construcción naval y que los barcos se construyan sin las cortapisas de interventores jurídicos, firmas y refirmas que había que conseguir. Y esto es todo lo que les quería decir con esta voz. Bueno, muchísimas gracias por esta interesante conferencia que para mí despeja bastantes dudas y las famosas preguntas: ¿por qué va Cervera? ¿Por qué no sale Cervera? ¿Por qué una Cervera? Es decir, y ahora damos turno a, a las preguntas del distinguido auditorio, que estoy convencido que el capitán de Novio Blanco las irá respondiendo uno a uno. Sí, hoy he tenido suerte porque. Normalmente hoy con, con la turbonada esta. Por cierto que en Santiago de Cuba nos contaba nuestra abuela que se quitaban antes o después del aguacero. O sea, no, no a las cinco de la tarde y la ciudad. ¿A qué hora vamos a, después del aguacero? O antes del aguacero. Porque era la época de lluvias es muy determinante. Y se atreve con la primera pregunta. Ah, iba a decir también que hoy faltan dos que salen de Cuba muchísimo más que yo. Pero gracias a Dios, la turbonada les ha debido dejar en el tranvía y, y no han llegado a tiempo. Si me permite, esta yo la primera pregunta. ¿Por qué eligen a Cervera, que era un hombre ya mayor para la época, que llevaba 10 años sin embarcar en buques y además había sido ministro de Marina, lo cual parece que es un poco bajón? ¿Quién elige a, a Cervera? No, no era viejo, era la edad que tenía el escalafón. Él era más joven que los demás porque había saltado, como conté antes, por elección. Es decir, del Navío saltó, por ejemplo, a mi bisabuelo. Y debió quedarse bastante fastidiado. <laughs> del salto. Él y Montojo eran más... Si coges el Estado General del Armada de 1898, verás lo que pasa es que la Armada tenía un despliegue territorial enorme, que eran las comandancias de Marina, cuando la comandancia Marina era todo, que duró hasta no hace mucho. La comandante marina llevaba pesca, llevaba el despacho de buques, llevaba todo. Y había un empleo que era capitán de navío de primera clase, que coges el escalafón y era comandante marina de Barcelona, de Alicante, de Valencia, de Santander, de Bilbao. Eso ya hacía que desde las condiciones de embarco de capitán de navío al posible embarque de contralmirante había una Y la escuadra de instrucción, que es como se llamaban, la mandaban seguramente por riguroso orden de antigüedad de los no cumplidos de condiciones. Porque hasta, vamos, todos los más. Masa... Es que ellos eran contraalmirantes, no eran bices. ¿eh? O sea, que eran contraalmirantes. Eran comandantes generales de la, de, de la escuadra de operaciones de las Antillas y montojo de la escuadra de, de Filipinas, que tenía de nombre Escuadra. Pero era. Hay un teniente de navío que escribe un relato de Cavite y dice: en, en esta escuadra de remolcadores que la mitad de los barcos iban a remolque de los otros porque no, no podían andar. Es que, es que es una tragedia, es que terminamos en un estado de cosas terrorífico, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, me, repito mucho esto, a mí lo que me angustia es que no se crean los profesionales del momento. Que lo dijeron todo lo que iba a pasar. Es que era un catastrofista, es que era un pesimista, Cervera era un pesimista. Oiga, pero no está diciendo todo lo que necesita. Mándaselo usted y una vez que tenga todo lo que necesita para hacer la guerra, entonces usted le llama lo que quiera. Pero es que no le mandaron de nada, ni le arreglaron los cañones. ¿Eh? Hay un autor que acaba de publicar un libro sobre, sobre Cuba y dice, los cruceros españoles eran muchísimo mejor en puntería que los norteamericanos. Cervera declara aquí, en este libro, en uno de sus escritos a Madrid, que solo le han dejado hacer unas maniobras en Santa Pola. Dos años antes de la guerra. ¿Por qué se hacía todo en Santa Pola entonces? Porque Alicante fue la primera capital de provincia de España que estuvo unida por ferrocarril a Madrid. Y cuando los del gobierno querían ver los barcos, lo cómodo era Alicante, ¿eh? que era el puerto más cercano a Madrid unido por ferrocarril. Y entonces, al, al almirante Antequera, cuando tiene que meter en cintura a los cantonales, se los lleva a Santa Pola y allí los mete en cintura. Porque estaba unido a Madrid por ferrocarril. Y Cervera. Siguió esta tradición de Santa Pola como sitio de, de entrenamiento y tal. Pues desde esas maniobras en Santa Pola hasta Santiago de Cuba, ¿dónde vio este autor? Que a mí me, me fascina que diga que es que la puntería es. ¿En qué ejercicios de tiro lo vio? ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué partes de campaña vio él que no hayamos visto los demás, donde está esa precisión del tiro español? ¿no? Pero bueno. Y todo, otra cosa que no me gusta nada es mezclar el patriotismo con las operaciones. Es decir, el sentido patriótico no te debe llevar a, a no ver la verdad. ¿eh? Es decir, mire, yo soy tan patriota como usted, pero si digo que nos derrotaron porque éramos una nación que no era capaz de armarse como tenía que estar armada, ¿eh? pues, pues lo digo y ya está. ¿eh? Y no, no, es que no, éramos. El otro día oía cierto autor que dijo. Dentro de Falgar ganamos nosotros. En realidad es una mentira histórica que... Digo, pero ganar para los oficiales de Marina es quedarte dueño del mar. La misión de una armada es mantener libres las líneas de comunicación propias y negar su uso al enemigo. Eso lleva a decir que si no hay marina mercante no tiene que haber marina de guerra. Es, es, es la misma expresión. ¿no? Tú tienes que tener abiertas tus comunicaciones marítimas. Tiene que llegar el petróleo, tiene que llegar hoy en día el noventa y tantos por ciento de todo lo que consumimos en España llega por mar. ¿eh? Entonces era todo, porque no había aviones. Hoy ¿no? por lo menos hay pasajeros que van por avión. Pero entonces todo era por mar. Y entonces hay que negar el uso al enemigo y tenerlo tú abierto. Y, no, y ya está, todo lo demás sobra. Tienes un político en este momento que en las Cortes españolas dijo... España solo tiene que tener escuadras para defender las líneas marítimas con Baleares y Canarias. Y se levantó rápidamente el ministro de Marina y dijo: fenomenal, necesito ocho carazados, 200 cruceros, 300 destructores, claro. Que hay mucha tendencia a hablar sin saber de lo que estás hablando. Bueno, hemos tenido, tenemos todavía un presidente del gobierno que le preguntaron qué ministerio suprimiría y dijo que el de defensa. Bueno. En fin, hablando de, hablando de artillería, eh, el, el padre estratégico de, de esta guerra fue un capitán de navío más tarde ascendido a contralmirante horario que se llama Alfred Massandre. Y este hombre mmm, metió el gusanillo en la armada y fue el, no el creador, pero sí uno de los principales profesores de la escuela de Granada, donde empezó a estudiarse claro, la guerra claro. con España diez años claro, antes. Claro. Y este hombre, cuando acabó la guerra, que fue un éxito del punto de vista americano, Puso a parir a la Marina de Estados Unidos. Dijo: Ustedes han obtenido entre el 1% y el 2% claro. de impactos. Claro. Hemos tenido la suerte de encontrar un enemigo como España, pero hay que prepararse porque el siguiente no será claro. como España. A Alfred Mahan le encargaron hacer una estrategia y, como todo estratega, se basó en la historia. Su libro se llama Naval Power Upon History. ¿no? Y curiosamente, lo traduce un teniente de navío Cervera y un teniente de navío un apellido italiano, en el Correo de Gallego de Ferrol en 1901. ¿Eh? Eh, casi todos tenemos ese libro en nuestras casas, pero porque él coge el modelo inglés y empieza a explicar cómo Inglaterra se ha hecho con un imperio y los yanquis les coge esto tan, de, tan poco preparados, que mandan editar mapas y mapas de Filipinas, se repartió por las escuelas para que se enterase la nación dónde estaba Filipinas porque no sabían dónde estaba. No sabían, sabían los que matan, pero el pueblo norteamericano ignoraba todo esto. ¿eh? Y empiezan a explicarles la importancia de Cuba. Y empiezan a explicarles que los ingleses en la misma ocasión, aquí hicieron esto, aquí hicieron esto, aquí hundieron a este y aquí bombardearon esto. Y Alfred Mahan era, efectivamente, yo le doné al, al Museo Naval de Ferrol un plano de Plymouth, donde está, ¿dónde está la Escuela de Estado Mayor norteamericana. Carlton. No, 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 la de Estado Mayor. Estado Mayor, Bueno, es esa isla que está cerca de Nueva sí, York. Sí, bueno. Estados Unidos. Pues ahí estaba la casa de él y yo le regalé el plano marcando dónde está su casa. Pero el libro de Maja es un tostón. Yo, que fui profesor de estrategia, como sabes, en la Escuela de Guerra, es un tostón que no hay quien, quien lo trague. ¿Eh? Pero fue de consumo rápido para políticos hay que quitarle a España esto porque es necesario. Y, es, y efectivamente luego hizo una crítica furibunda. Es un librito más chico. Pues de este libro, Influencia del Poder Naval en la Historia, es un, es un libro de historia prácticamente, pero el cual demuestra que todo a, a, al Reino Unido le, le vino por la mar. Sí, claro. En la Escuela Naval tenemos una placa que pone, el, el, el imperio le vino a España por la mar. Y yo añadiría, claro. y por la mar la, la perdimos. Bueno, pues este libro se publicó en todo el mundo excepto en España. No sería hasta el año 1903 que la imprenta sí, 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 sí. del terror de Ferrol, traducida por docente navío, poco, pirata, otro. Pero, eh, poco en plan pirata, se publicó. 1903, cinco años después del no. desastre. Pero este libro se decía que era el libro de cabecero, cabecera del kaiser Guillermo I. ¿Qué pasó? Que en la Primera Guerra Mundial, los alemanes tenían una flota de alta mar, la Hoxie Flote, que podía hacerle frente a la gran fleet de los británicos. De hecho... En Jutlandia claro. ganaron los alemanes, claro. a pesar de que los ingleses claro. intentaron escamotear. No fue una victoria táctica de los alemanes, pero una estrategia de los ingleses. Mentira, te hundieron el doble de número claro. con los alemanes y los ingleses, sí. gracias al libro este. Y en España ni se conocía el libro este. Fueron dos tenientes de navío, eh, por su cuenta y riesgo, lo trajeron cinco años después del desastre. O sea, en, hay una cosa también importante. Hay, no sé si es el almirante Colombo quién lo escribió. Y dijo, Newport. es estúpido invertir en ser la segunda marina del mundo. <laughs> claro, porque los los ingleses inventaron hace mucho una cosa que se llama el two power standard. Power es standard. decir, la flota inglesa tiene que ser igual no, a las dos que le sigan en el mundo unidas. O sea, si se combinan Francia con Alemania, o Francia con, con Austria, o Italia con... Nuestra flota tiene que ser mayor que las dos que le siguen unidas. Y es lo mismo. Y dice, invertir en la segunda es una tontería porque la primera te va a ganar. Entonces, ¿para qué estás invirtiendo? Claro, mandar cuatro cruceritos, que sabes, las fragatas de Bustamante fue exactamente eso, los ingleses. Bustamante venía de Buenos Aires con cuatro barcos cargados de plata en tiempo de paz. Y cuatro fragatas salen de Montevideo, venían del de, de, de Callao, entran en Montevideo, se muere el almirante que las mandaba y toma el mando Bustamante y se lleva de, de, de jefe de Estado Mayor a, a Alvear. Bueno, esto es, no viene al caso, pero Alvear, como venía con su familia, mete a su mujer en otro barco con sus seis hijos y solo deja al mayor, en, 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 porque le daba vergüenza, como voy yo de jefe de Estado Mayor y mi mujer y mis niños por el medio. Llegan a Cabo San Vicente y los ingleses desclasifican a cuatro navíos y los hacen fragatas. Entonces, ser navío era de más de 50 cañones, fragatas menos de 50. Pero se entiende que si coges uno de, de 50 cañones y le llamas fragata, no pasa nada porque es la frontera. Sí. Entonces, cogen cuatro de 50 cañones, sabían que los de Bustamante eran de 34, y le dicen: ríndase usted y venga, pero si no estamos en guerra, es igual. Usted se viene detenido con sus cuatro barcos a, a Bustamante Tocaza, Tocazaforancho de Combate, empiezan el cañoneo, con la mala suerte que una bala entra en la Mercedes y salta por el aire. Y al ver. Vea su familia, salvo su hijo mayor, que es el famoso general Alvear de la Argentina, de la Avenida General Alvear de Buenos Aires, porque luego fue independentista. Y Alvear llega a Londres y se casa con una inglesa. Y tiene seis hijos con la inglesa. Y por una de las hijas inglesas, sabemos todas estas historias porque las las conto. Pero es típico, es decir, tú tienes que ser el primero del mundo, sino... y nosotros tuvimos un imperio como... y fuimos muchos, mucho tiempo. Los primeros del mundo. Lo que pasa es que ni los reconocemos, porque cuando, cuando, la, cuando fue la Invencible, que es un nombre dado por los ingleses, cuando fue la Felicísima Armada, nosotros éramos los primeros del mundo en todo. Y los ingleses estaban muertos de miedo. Y es, hay muchas cosas que son verdad, otras son exageradas. Es verdad que se luchó contra los elementos, es verdad que se mandaron barcos del Mediterráneo, no muchos, a luchar en el Atlántico y que aquello no salió bien. Hay muchas cosas que son verdad. Pero es que a los dos años mandamos una invencible y a los cuatro años ocupamos una zona de Irlanda, un ejército español. Pero estamos muy dados a, a la derrota, ¿no? Hay que mirar y conocer la historia para no repetirla. Yo sí, siempre sí. pongo un ejemplo actual. ¿Cómo se pudo llegar a Cuba con una escuadra que prácticamente nada más que funcionaban cuatro cruceros? Hay que decir que el almirante Beranger, que ellos sí. en su gloria. Claro. fue cinco veces claro. que de marina liberal fue el enemigo personal de Isaac Peral que no, no lo, claro. lo he mencionado pero siempre se sí. cuenta la nota de que si España hubiera tenido submarinos pero, pero, eh, pero, eh, pero muchos muchos sí. muchos no uno solo okay. bueno pues este hombre se cargó junto con el presidente del gobierno liberal eh, el construir acorazados porque decía que una buena fragata bien conducida y manejada podía hacer frente a los acorazados Ahí tenemos los ¿Sabéis cómo se hizo el Pelayo? El Pelayo eh, dio un crédito para Marina, el gobierno. Y entonces Canova es el presidente del gobierno. Y llamó al ministro de Marina, que era don Juan Bautista Antequera. Es decir, el que había sido el comandante de la Numancia que dio la vuelta al mundo después del, del combate del Callao. Y le dijo así, exactamente, con el acento malagueño que, malagueño que tenía Canova. Don Juan, haga usted un barco, cuanto más grande, mejor. Eso fue todo el plan. Para Hay hacer el plan. Requerimientos operativos. Lo, creo. Ah, sí. Bueno, a lo mejor tienen alguna pregunta que nos hemos. Venga, los hemos aquí Estudiado. enrayado. No no, sí. es, es, está Yo Tengo una curiosidad. Los precios de, de alojar cosas españoles, jurídicamente, a quién pertenece? Todo buque de Estado, todo buque de Estado pertenece a su bandera a, hasta el fin del mundo. Y, y, pero eso es una discusión muy gorda que hay en el seno de la Organización Marítima Internacional. Porque las naciones que no tuvieron grandes banderas no aceptan ese tratado. ¿Eh? Es decir, por ejemplo, Colombia ahora reclama el San José porque Colombia no tuvo una gran armada nunca y entonces lo que encuentra en sus aguas es mío. No era de él. Era, y la plata venía de Perú. Pero bueno. Y, y, y gracias a esto recuperamos la plata de la Mercedes. ¿Mm? Pero todo buque de Estado, no solo los de la Marina de Guerra, por ejemplo, ahora los de la Guardia Civil o los de aduanas, todo buque del Estado español, el precio es de España para siempre. Aunque esté en aguas eh, donde esté. Es un convenio internacional. ¿eh? No, vuelvo a decir, no ratificado por todas las naciones marítimas porque los que tienen muchos precios... Y nunca tuvieron buques de estado, dicen, ¿por qué? Está es, mis aguas, es mío. ¿Qué hay de marinos? Seguramente. En la tumba del marino no florecen las rosas, pero seguramente están comidos y desechos. Porque Tabeirones había en Cuba tantos que muchas veces, por ejemplo, cuando se hundió el crucero Sánchez Arcátique, en la salida de La Habana, se dio contra un mercante y se salga. La mayoría de las bajas fueron por tiburones. Esas aguas, yo nunca he sentido más preocupación en Panamá, Fondéaos, ver los tiburones, porque es un bicho que te es. Echábamos unos anzuelos hechos por el maestro herrero del cano, un pedazo de tocino y lo dejaban plano. es espectacular y vienen. Los ves perfectamente y, y en Cuba dicen que si no hay sangre, que no sé qué. Yo prefería no tirarme delante de ellos, por, por si acaso. Bueno, este que va a venir hablando en septiembre les informará detalladamente de todas estas cosas, porque es un gran buceador y además muchos de los pecios las fotos las hizo a, a pulmón, con snorkel, no, no con botellas. Y, y, y tiene unas fotografías preciosas de todo. Los norteamericanos tuvieron que sufrir en sus carnes. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo un crucero, el Indianápolis, que fue el que llevó la bomba atómica. Bueno, pues esta a la vuelta iba navegando como si fuera de vacaciones. No iba haciendo zigzag. Lo vio un submarino japonés ¡tás! y lo hundió. De los 2.000 hombres que tiene dotación, 1.000 murieron por los... Eh, tiburones, porque estuvieron prácticamente tres días flotando hasta que los vio un hidroavión y qué pasa con esto y rescataron a los que quedaban. Pero mil fueron comidos por los tiburones. O sea, que no sí, lo los verdad. pilotos navales llevaban un, una especie de botellita con un líquido es que, repelente. Que, que era repelente de los la escuela de guerra Newport. Ah, no. Newport. En, en la Marina Gallega, en la Marina de Guerra Gallega había hasta un verso sobre eso, ¿no? Decía, ¿cómo empezaba? Ya, eh, está no me voy contando una bella estamos a Javier señor encomendante, don Francisco de Paula Navarro, muy boa persona, sin despreciar el ingen, e viño o tabeirón, e jau, papá, vaya. Eh, vino el tiburón e se comió el bote del comandante. Eh. e botamos un embrollo de ropa, perdonando por la banda de Sibor, e viño el tabeirón, e jau, papá, vaya. Sí. De hecho, a la familia del comandante, porque antes lo cesaron, tal, han conseguido reivindicarlo pues, 80 años después. Él no tuvo la culpa de los tiburones. Sí tenía la culpa de no ir haciendo un rumbo evasivo sabiendo que había su mayor.